Esta es una de mis mayores debilidades automovilísticas. El Mazda MX-5, conocido como Miata en Norteamérica. El auto deportivo de mayor venta en el mundo entero y el que trajo la fiabilidad japonesa al concepto del auto deportivo británico o italiano que siempre carecieron en ese sentido. En esta su cuarta generación adquiere más potencia y el motor puede ir a más revoluciones. En este caso, el techo se esconde verticalmente detrás de los asientos sin afectar la capacidad del pequeño maletero que tiene. Sus cambios siguen siendo como típico de los Mazda Miata, quizás los mejores, más suaves y más precisos del mundo.